Y hoy les quiero presentar a un empresario colombiano que le ha ido bastante bien en el mercado americano y también en el mercado internacional. Y hoy nos ha prometido que nos va a compartir algunas de esas claves del éxito en su negocio. Juan Guillermo, es un gusto tenerte con nosotros aquí en Negocios en tu Mundo. Qué rico que estés acá. Y bueno, empecemos por contar inicialmente sobre tu empresa y por qué justamente la estás operando desde Estados Unidos. Gracias, Juan Carlos. Un gusto para mí también estar aquí. Te cuento, mi empresa se llama Axelogic. Es una empresa que se dedica a la investigación científica en temas de acelerar software, hacer que el software corra más rápido, lo más rápido posible. Es una empresa eminentemente tecnológica, científica. Y bueno, la tengo en Estados Unidos porque yo me vine a este país a hacer mis estudios de doctorado y después de una carrera científica, cuando decidí ser empresario, digamos, el nivel de las oportunidades, yo tengo clientes como la NASA, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, es mucho más alto que si estuviera en otro país, por eso estoy aquí. Bueno, aquí hicimos una promesa y la vamos a cumplir, y es que analicemos cuáles son esos factores que han sido claves en el éxito de tu compañía. Mira, cuando a mí me hacen esa pregunta, yo inmediatamente pienso en la analogía del panadero que hace los mejores panes, sabe hacer panes muy bien, y entonces dice, bueno, ¿qué sigue? Ya soy el mejor panadero, ahora pues voy a montar mi panadería. Y él tiene esa competencia técnica que lo puede llevar a ser exitoso, pero no es suficiente. Él puede ser el mejor panadero, montar su panadería y lo más normal de hecho sería que no le fuera bien, porque necesita otra competencia complementaria. Entonces no es solo cuando tienes la competencia técnica que estás ya listo para montar una empresa, sino que también tienes que tener la competencia gerencial y saber montar un negocio. Igual las mejores panaderías, usualmente el dueño no sabe hacer panes, el gerente. Y él contrata a esos mejores panaderos. Entonces es lograr, cuando un empresario tiene esa inquietud, casi siempre viene por el lado del panadero que sabe hacer el pan, pero es lograr mezclar esas dos competencias de la mejor manera para garantizar el éxito. Juan Guillermo, yo lo que veo en tu empresa es que además de que tienen el componente técnico y también pues le combinan lo administrativo, también se han convertido en expertos en lo que tiene que ver con esa parte comercial, que tiene que ver con el mercadeo, las ventas, ese saber escuchar muy bien a ese cliente con el cual yo voy a hacer un negocio. Correcto, sí, digamos que de hecho yo diría que son tres pilares para el éxito de una empresa. El pilar técnico, cualquiera que sea el producto o el servicio que estés prestando. El pilar gerencial, que incluye pues la parte financiera también. Y el pilar de ventas y mercadeo. Desde muy temprano tratamos de construir, digamos, como de afrontar las ventas de nuestra empresa desde un punto de vista científico, tratando de que cada venta o cada intento de venta fuera una oportunidad muy enriquecedora de aprender. Y con los años fuimos madurando nuestro proceso de ventas. Recuerdan que para nosotros las ventas son en general licitaciones públicas donde, digamos, la NASA o el Departamento de Defensa abren una licitación científica y hay que hacer propuestas donde competimos con otras empresas muy, muy, muy tesas. Entonces, el proceso de entrevistar a la persona que está abriendo la licitación, qué problemas busca resolver. Y poder escucharlo muy, muy bien es algo que logramos madurar mucho. Si quieres que profundice en Claro. ese tema, me dices, Sí, Juan Guillermo, pues me parece
Sí, me parece muy clave que nos cuentes como esa misma metodología que ustedes utilizan, porque me parece que es bien potente y que permite activar esa escucha activa, además con el apoyo también de la tecnología, porque se puede grabar. Correcto, es una de las claves. Yo te contaba que en el centro de nuestro proceso nosotros tratamos de grabar, por supuesto, con los permisos adecuados de la persona que estamos entrevistando, pero tratamos de que las entrevistas siempre se graben y descubrimos cosas muy increíbles que se los voy a decir y cuando lo escuchen probablemente muchos no lo van a creer, pero los invito a que lo hagan porque uno no lo cree hasta que no lo ve. En uno mismo. Uno cree que está escuchando, uno está tomando nota y uno es muy bueno tomando nota y cree que uno entendió el 100%, pero es demasiado increíble cuando uno hace todo este proceso de analizar la grabación, transcribirla, estudiarla, mirarlo por todos los ángulos. Casi siempre uno escuchó apenas el 50% y las partes más claves, que es escuchar los tonos del cliente, dónde hizo énfasis, dónde no lo hizo, son las claves para poder hacer la venta y poder ganar. Y eso es lo que nos lleva a nosotros ese 92% de rata de éxito en nuestras licitaciones, cuando el promedio nacional es entre el 12 y el 15%. Bueno, yo creo que finalmente qué bueno que nos regales esos aprendizajes que has tenido en el camino de ser emprendedor y no en cualquier mercado, sino en un mercado tan exigente como es el americano. Así es. No, pues los aprendizajes son muchísimos. Siempre hay que tener mucha resiliencia. Siempre hay frustraciones, hay errores que se cometen. No quedarse pegado en los errores, sino siempre mirarlos como una oportunidad de aprender y de crecer. Los errores son inversiones en lecciones de aprendizaje que uno casi nunca olvida. Yo diría que eso es como lo más importante. Concentrarse en lo que realmente a uno le apasiona. Si eres el panadero, trata de que más del 50% de tu tiempo estés haciendo cosas que realmente te emocionan. Si no, no lo vas a lograr. Y trata de buscar gente que te ayude en las que disfrutas menos. Yo diría que esas son como unas lecciones importantes. Cultivar la disciplina. No tener miedo de preguntarle a alguien o pedir favores a gente que crees que no te va a contestar. Mucha más gente contesta de la que uno cree. Y bueno, concentrar, ponerse metas ambiciosas y métricas que las midan para que puedas llegar a ellas y saber que vas bien. Juan Guillermo, de verdad que un gusto haber compartido contigo, además recibir ese conocimiento tan potente que no es de los libros, sino que es desde la experiencia, desde el día a día de estar en los negocios, en el mercado de la tecnología. Muchas gracias, Juan Carlos. Un placer estar aquí contigo. Muy bien, este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.